Sazón y Sabor es presentado por tu supermercado digital. Pido sin pensar. Pedido ya, marque. Llegamos a la parte favorita de Revista El Día y ya me encuentro muy bien acompañado con nuestra querida Chef Malú, que hoy sacó la casa por la ventana con esta receta. Chef, huele delicioso, se ve delicioso y sé que va a estar delicioso. Buenos días, bien, ¿cómo están acá por el estudio? Bien. ¿Cómo está mi bella familia allá en casita? Y hoy les traigo una propuesta dulce para esta fiesta, para esta temporada. ¿Qué te parece? Y eso está buenísimo porque ahorita todos, ¿verdad? Papel y lápiz, recomendación de la chef para todos ustedes. Y ahorita todos en el estudio están felices. Cuando usted viene, Lodalia, Iván, todos están súper contentos. Entonces, nos alegra, chef, que siempre estén con nosotros. Así es, así es. Como sabes, barriga llena, corazón contento. Así es. ¿Qué vamos así a cocinar que... el día de hoy? Fíjate que tenía antojos de un delicioso pío quinto. ¡Qué rico! Pero vos sabes que el pío quinto, la sopa borracha, por lo general y tradicionalmente se hace con el marquesote. Pero a veces la gente se pregunta dónde encuentro el marquesote, no lo sé hacer. Bueno, aparte que en el Instagram yo les dejé el paso a paso cómo se hacía, pero digo, no, quiero algo que me resuelva ya, que me resuelva rápido. Entonces, en pedido ya, mandé a pedir esta tortita. Ajá. Mírale, entonces, esta tortita de que venden, la saqué, en este caso, y le corté las orillas y la parte de arriba. Esto no se desperdicia, esto lo comemos con el cafecito. Qué rico. ¿Por qué? Porque quiero que los poros se abran y cuando le agreguemos la miel, se le introduzca bastante. Recuerde que la miel, aquí puse aproximadamente una taza de agua, unas 4 cucharadas de azúcar, si le gusta más dulce le agregan más, la puse a hervir, una gotita de limón para que no se le cristalice, con canela, y ya cuando estuvo, la apagué y le agregué el licor. Perfecto. El licor es dependiendo y opcional. Dependiendo, dependiendo si quieren ponerle mucho o poco también. Así es, o no le querés poner. Recuerden que pero cuando no agregamos quinto, el licor, no así es. Sin... Acuérdense que también el alcohol se evapora, lo que nos queda es el sabor, entonces no hay ningún problema. Exactamente. Todo esto, ingredientes que ves aquí, la ventaja es que los mandé a pedir por pedido ya, y todo me vino, porque a veces tenemos ese antojito, entonces esto... simple y sencillamente lo hacemos. Esas son ciruelas. Ok, entonces pedimos las ciruelas, pedimos el azúcar, pedimos la torta, pedimos la leche, pedimos la canela, todo lo pedimos en la aplicación. Aquí está la fécula de maíz ya disuelta porque vamos a hacerle el atolillo que lleva nuestro delicioso pío quinto. Aquí ya tengo la leche. Recuerden siempre disolverlo a temperatura, no lo agreguen acá directo a lo caliente porque se le pone grumoso. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer nuestro atolillo. Y movemos, y movemos, y movemos. Y movemos, y movemos. Perfecto. Esta versión es una versión súper fácil, rápida y práctica para esos antojitos que estamos en la casa, pero queremos comer rico, queremos un postrecito y lo queremos hacer nosotros a veces. Me encanta muchísimo, chef, y me gusta que nos traiga la recomendación de pedido ya porque yo lo hago siempre, ¿verdad? A veces no tengo cosas y utilizo la aplicación y me llega todo al instante. Y eso es algo que me gusta muchísimo porque, mire, las verduras están frescas, las carnes frescas y absolutamente todo está de calidad. Y eso es lo que nos gusta. Mire esta torta que fresca se ha hecho. Así es. Y ya te saca de clavo, como decimos. Exactamente. Entonces vamos a poner nuestra tortita en el Pyrex. Después la podemos poner, si vos querés, en algunos moldes. Pero aquí vamos a manejarla de mejor manera. Esto que estamos haciendo, bañarla. ¿Cómo se le llama? Entonces, esto estamos haciendo el paso de remojar nuestra torta con el licor. Okay. Cuando vos haces la sopa borracha, la dejas solo hasta este punto. Pero el pío quinto, la diferencia es que ya le agrega el atolillo. Entonces, mira qué rico. Vamos remojando perfectamente nuestra tortita. Odalia. Bien divina que nos quede. Dice, entonces, yum, 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 yum. Yum, 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 yum. Está buenísima, ¿verdad? Esas tomas. Estas tomas son las más espectaculares. Ahorita todo en casita se le hace agua a la boca definitivamente. Sí. Y es una receta súper fácil, así que ahorita mismo descarguen la aplicación de pedido ya y así pidan en el supermercado digital de pedido ya Market. Y todo te llega al instante. Pido sin pensar y eso es lo que me encanta. Sí, porque cuando uno tiene esos antojitos, querés algo ya rápido y en este es pues una versión pues que te puede ayudar. Entonces mira qué rico, aquí tenemos nuestro tolito haciendo. Vamos a esperar que espese, ya nuestra leche está hirviendo. Ya está espesando. Chef, una pregunta. Dígame. Mire, ahí lo que está haciendo ahí, ¿cómo hace para que no se salga? Porque a veces a mí se me... ¿Se te sale? Sí. Es que acuérdate que ya le agregué el atol y manejamos el fuego. Si vos ves que se te va a derramar,
lo apagas inmediatamente. Perfecto. Chef, es primera vez que estoy viendo cómo hacen un pío quinto. Un pío quinto con primera torta. Vez que lo estoy viendo así, porque yo casi no soy de postres. ¿Vos casi no te gusta? No, solo me gusta comerlos, no me gusta hacerlos. Pero, bueno, ahora ya no, ya estoy a dieta. Pero esto va a quedar espectacular y se vale pecar, claro, digo yo. Claro, estamos en festividades, estamos en horario navideño. Horario podemos navideño. Pecar, podemos no, pecar. No, dice la ID que no, si no desde puede. El domingo nos manda al gimnasio. ¿Cómo así no? Que la ID se da sus gustitos de vez en cuando. Y así nos agarra, como mucho, vez, dicen. De cuando en vez. Chef, ahora, ¿a qué procedemos a hacer ya cuando tenemos esto? Bueno, ahorita estamos esperando que remoje, que se enamoren esos sabores, que se compenetren. Ya tenemos nuestro atol. Vamos a ver si por lo caliente lo podemos sacar. Si no, lo dejamos simple y sencillamente en este paso. Y ya frío, yo después hago una fotito y se lo enseñamos. El atol esto, todavía no hay, está. Esto tenemos que esperar que baje la temperatura o no hay ningún problema. No, no hay ningún problema, preferiblemente caliente. Pero cuando ya vos lo querrás desmontar, lo tenés que, ¿cómo te podría decir? Ponerlo más frío. Frío. ¿Lo podemos meter al freezer un ratito? No. No, 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 no. Perfecto. Ahí está. Lo dejas a temperatura ambiente, vamos a esperar. Porque yo ya lo iba a meter al freezer. No, mira, para que te quede más lisito, a mí me gusta de un solo. Ponerlo aquí. Te vamos a esperar que nos estrese un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo pongo ahí directo. ¿Por qué? Porque me hace que me quede liso. Si vos esperas que se enfríe, por decir así, se cuaja más. Y entonces esto no nos va a permitir que se pueda compenetrar con lo que voy a agregar un poquito de agua. Y ahorita que tenemos, ¿verdad?, estas festividades que viene la Purísima, y esto también lo dan en la Purísima. Ah, claro. Lo pueden hacer en su perfectamente. Casa y las cosas las pueden pedir, ¿verdad? Súper fácil en la aplicación de Pedido Ya. Y ahí les va a llegar todo al instante y pidan sin pensar, que es lo más importante. Mira, para versión esa Purísima, que bien tocaste ese punto, vos agarras esto, lo cortás en cuadritos, los pones directo en el vasito, los chorreas, por decir así, con la mezcla en cada vasito y después le agregas su atol. Así de fácil, ¿eh? Y como vos bien decís, es una buena opción porque tal vez querés darlo y con las tortas te resulta sumamente sensacional. Y esto va a quedar delicioso, chef. Ahora, ¿qué procedemos a hacerlo? Lo vamos a bañar y después en la fotito, así es. Ajá. Nos vamos a esperar que se ponga eso, maduro. Vean esa toma, por favor. Miren eso. ¡Qué delicioso! Y ya después van a ver cómo se va a poner más durito ahorita porque está recién hecho. Pero vamos a esperar. Y después ya vamos a proceder a sacarlo. Y huele riquísimo, chef. Así es, huele delicioso, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Me recuerda que es como que estuviera haciendo tres leches. Pareciera, pero cuando lo desmoldemos, ahí vas a ver qué bonito nos va a quedar. Entonces, después ponemos nuestras ciruelas acá. Esta la podés hidratar también si vos querés. Ahí estamos sacando seis cuadritos. Seis cuadritos para que no te para todo. Entonces, mira, ahí vos también podés dar, te voy a dar otro tip. Vos agarrás las ciruelas, la hidratas en un poquito de licor y hasta te agarran pues más sabor. Más pero sabor. Si no, lo pones así. Yo te estoy enseñando más o menos una versión. Vamos a bajarle un poco aquí. Muchachos, que no se vean esto. Una versión un poco más rápida y súper, súper sencilla. Ahí estamos. Vamos a ver si se mira. Y entonces claro una versión más rápida, más sencilla, porque queremos las cosas ya. A veces los antojos son de ya. Entonces no podemos esperar, entonces llamamos a Pedido Ya y en la aplicación, listo. Así que ya saben, ustedes en casita, si no tienen la aplicación de Pedido Ya, descárguenla ahorita mismo, ¿verdad? Y pidan sin pensar sus recetas favoritas, sus productos, porque todo le lleva súper fresco y a un buen precio, que es lo más importante. Nosotros nos quedamos esperando que esto enfríe un poquito para comer. Así es. Vamos a continuar con muchísimo más. Muchísimas gracias, chef. Bueno, tenemos el segmento de Stars. Vamos a ver qué está ahí. Vamos con ID. Sazón y Sabor fue presentado por Tu Supermercado Digital. Pido sin pensar. Pedido Ya, marca.